hay que lavar la tripa, que corra bien el agua por dentro, le voy a sacar todo el exceso de grasa, así con las manos, nada, tratando de no romper la tripa. Ya que está limpia, la voy a poner a cocer una cabeza de ajo, una cebolla grande, hojitas de laurel, buen puño de sal. Para la salsa, 6 tomates, poquito de chile de árbol y chile morita. Después de 10 minutos, meto 3 tomatillos, 3 minutos nada más. Directo a la licuadora, 3 dientes de ajo, sal, pimienta negra recién molida. Ya está buena la salsa, pero más buena queda todavía con cebolla picada y cilantro picado. Más que chulada, hombre. La tripa me tiene que quedar así bien suavecita. Ahora ya nada más hay que picarla y a freír en manteca de cerdo, que esto es lo que le va a dar todo el sabor. Aquí ya nada más depende de qué tan doradita la quieras. A mí me gusta más sancochada que chicharrón, pero eso ya es al gusto. Esa es la grasita, el burbujeo característico de los tacos de tripa. Limón de ley para el taco de tripa, salsa de chile de árbol, un toquecito de sal ya nada más para que amarre. Hoy vamos a hacer una mega torta de tomahawk. Sal, pimienta y va al grill. ¡Que chille! Tocino. Echamos la cebolla, unos pimientos rojos. Van a molcajete, sal, aceite de oliva, menjujito de chile colorado, mantequilla, ajo, romero. Echamos el tomahawk. Pan, le ponemos el menjurje, ponemos el tomahawk y queso derretidito, coronamos con la cebolla y el tocinito y cerramos.